yo andaba como en búsqueda de básicamente hacer ejercicio, porque pues ya estaba entrando a los 30 años y pues ya el cuerpo va cambiando. Entonces yo dije, yo necesito ser fuerte. Yo realmente nunca fui como de hacer ejercicio pequeña, ni en el colegio, ni nada. Y entré a un lugar de entrenamiento, y especifiqué que yo lo que necesitaba era tener una espalda fuerte, un abdomen fuerte, porque por el tema de las prótesis, pues quiero llegar a ser una adulta funcional, ¿verdad? Y tener 60, 70 años, ponerme las piernas y poder hacer lo que hago hoy. Entonces empecé en ese proceso y entrenaba powerlifting convencional. Hasta que en algún momento alguien me vio en redes y le dijo al presidente del Comité Paralímpico. Entonces pues él me contactó, me explicó que existía el para powerlifting y pues hicimos todos los trámites y demás, y es como a finales del 2021 que ya quedo como inscrita como atleta oficial, y en el 2022 ya que puedo ir a mis dos primeras competencias. Pero ahora con una meta específica, entonces ya hay días de entrenamiento, sin abandonar la parte funcional, hay días muy específicos en la parte de fuerza. También hay que meter segmentos de técnica solamente, ni siquiera de fuerza, solo aprender a sacar la barra específicamente de la manera que el juez quiere que lo haga. Sí es más estricto que el powerlifting convencional. A la hora de llevar la barra hacia el pecho, no se puede hundir, tiene que rozar perfectamente. Es mucho más estricto y mucho más controlado que el powerlifting convencional. En una de las competencias en San Luis, Missouri, era muy importante, a pesar de que era la primera vez que iban a competir, lo importante ahí era la clasificación funcional. Entonces, ahí lo que hicimos fue que yo viajé y pues me revisaron los doctores, ¿verdad? El tipo de amputación, la pérdida de los falanges a raíz de la meningitis, que fuera seguro cuando agarrara la barra. Entonces ellos hacían varias pruebas, que también ya me habían hecho unos estudios aquí, y ya con eso pues dieron la luz verde de que sí era apta. La medalla de oro de alguna forma fue una pequeña sorpresa, tal vez porque sí estábamos haciendo las cosas bien, mejor esfuerzo, todo lo que podíamos y lo que podemos hacer. Pero sí, era apenas la segunda competición en la que viajábamos o que salíamos del país. Claro, a mí me encantaría poder competir a nivel todavía mayor. Todavía tenemos oportunidad de ir a los Juegos Panamericanos en Chile, en Santiago. Seguimos trabajando, mi entrenador y yo, por mejorar esa marca. Hemos avanzado un montón, pero ya para tipo de Juegos para Panamericanos. Y si pensamos en unas Olimpiadas, son números mayores. Entonces, yo apenas tengo realmente un año de ser atleta oficial, entonces sé que nos queda un camino grande, ¿verdad? La fuerza es la mamá de la eterna juventud, es la fuente de la eterna juventud. Entonces, todo ser humano se va a beneficiar de un entrenamiento de la fuerza adecuado, programado, organizado, inteligente, y con más razón una persona con una discapacidad. La fuerza le va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, indiferentemente de los logros deportivos. Yo lo que les diría es que se atrevan, que intenten, y si no les gusta, que se devuelvan, o sea, a lo que ya hacían, si algún tipo de deporte, pero que no se queden con las ganas de decir qué se siente levantar peso, pesado, qué se siente poder competir. Yo era una que pensaba que, pues no, yo decía, es que un gimnasio, antes de entrenar convencional, yo decía, es que un gimnasio, es que yo no tengo tobillos, ¿cómo voy a hacer? Y me he dado cuenta que conforme va pasando el tiempo, siempre hay una manera de adaptar el deporte. Es nada más de tener la gente correcta, el equipo correcto, la disposición y la imaginación muchas veces.